Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cadesas. Están en Forza Horizon 4, verano, serie 65. Y aquí hay una cosa que ya yo os pongo el enlace de lo que va viniendo, como está repetido. Pero es que hay un evento que no lo tengo. Yo no sé si se ha hecho alguna vez o no. Este, verano estilo Buggy Bass. Y nos da un Ford Fiesta RS de Cross Country. Y tenemos que usar Buggy todoterreno. En B700, en B, no, en B700 el máximo, en B. Vamos a ver con qué podemos hacerlo. No queda más remedio, si hay que subirlo, se sube. A ver, individual, hay que hacerlo en experto encima. Nivel experto, cuidado. A ver. Un campeonato en Horizon, en verano. ¿Qué más podrías querer? Esto es como un especial o algo, ¿no? No sé con cuál se me da mejor. Con alumni o con... Vamos a intentar con el buggy. A ver qué hacemos. Es lento. Una cosa. Una cosa. Que me va a saltar el copyright porque no he puesto en la maldita esa de la música. Opciones. No sé si me saltará o no. Audio. Y modo streamer. La gracia de esto de Forza Horizon 4. Ya sabéis, ¿no? A ver, ¿en qué dificultad estoy? Estoy experto. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Un momento, eso no ha asistido, ¿cómo es? Personalizar, no sé, no sé. Ahora mismo no tengo ni idea de qué iba eso. Bueno, pues vamos a iniciarla, yo qué sé. A ver qué pasa. Este coche creo que va bien al inicio, pero luego no tiene mucha velocidad. No me acuerdo ya del negocio este. Esta que era. De punto a punto, vale, vale. Cuidado, cuidado, casi me paso. Casi me asalto. Ya se puede esta, más o menos. Tenemos que ir por el molino. Lo aconsejable creo que era no por saltar. Por si acaso hay alguna sorpresa. Mejor creo que era por aquí. Creo que era mejor. A ver. ¿Cómo? Ah, ¿verdad? No, ¿qué estoy diciendo? Porque ¿en qué estaba pensando yo? ¿O han cambiado algo? No, que me tiene que pasar al lado del molino. Vale, vale, vale. Ya me iba yo por el medio de... ¡Madre mía! ¡Quita! ¡Madre mía! Ya me la he liado. Ya me la he liado. ¿Con qué poco se complican las cosas, chico? Me la he liado y claro, yo también me he liado. ¡No! A ver, voy quinto. ¿Cómo? ¿Dónde va el primero? A cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me entero de nada, No me estoy enterando de nada. Algo me llevo por delante. A este, por ejemplo. Y a ver aquí. Chiquita, quita, quita, quita. Me están liando, Me han liado, pero bien. A ver, a ver, a ver. Vale, de momento no rompo las piedras porque van rompiendo de adelante. Mejor para mí. Venga, seguimos. No, pues este coche va bien, Lo que pasa es que como me lía tanto ahí. El molino de viento ese, madre mía. Quería atajar tanto, pero al final he atajado de más. Está bien esto, yo creo que es un nido de Wagyu. Pero no sé si existirá o no, ya lo veremos ahora. Cuando mire si existe el tuneo todavía. No voy a poder con este, Por lo que veo no puedo con este tipo a rato. Y si ya me lleva mucha ventaja, mucha distancia, por si... Si atraviesa piedras y esas cosas, se rehacen cuando yo pase, creo. Así que cuidado. Vamos, muy lejos. Bueno, voy yo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. No, 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 no. ¿Cómo se ha ido, ¿Ha sido por el árbol a lo mejor más debido o qué? ¿Por el matorral o qué ha pasado ahí? ¿Cómo se iba el bicho este, macho? A ver, ahora, con paciencia. Otra vez. No, pero ahora... Me hemos rehecho un poco, también él se iba, Madre mía, qué locura. Qué locura. Por lo rebobinado, que si no. Madre mía. Luego, si luego va bien, aquí corre. Cree que yo iba a correr menos. Lo que pasa es eso, que no, hasta que me hago a él. Va. Bien. Bueno. Madre mía.
Yo no sé si el tuneo existirá o no, ¿eh? Esto lo tenía yo hace tiempo. De mi tiempo cuando jugaba esto. Y me, creo que es de Wild News. Pero lo que hace falta es que no lo haya cambiado. Si es otro, pues ya pondré alguno de él si puedo, que es de confianza. Y si tiene alguno de estos, supongo que hará lo mismo o mejor. No lo sé, lo ignoro. Yo oliéndolo todo. Dos rebobinados me he chupado aquí, madre mía. Pero bueno. No ha sido despiste. El primero ha sido un despiste de los buenos míos. Típico. Quería atajar de más. Quería apartarme de esa gentuza. Luego también me he ido contra ellos. He perdido tiempo. Se me han empezado a cruzar. Bueno, ya habéis visto. Si habéis visto algo, pues. A ver si no me frenan mucho. Que de eso se trata, de que no te frenen mucho y sobre todo en la salida. Que saquemos un poquito de ventaja a los demás. Que podamos. Ahí me frena un poquito ese, pero nada. Eso nos cuida con los saltos, que ese se va mucho, ¿eh? Hay que encargarse bien y a ver a la entrada. Vale, bien. Vale. De momento nos quitan los muros de piedra, que eso es lo que me interesa. Quita. Ahora solo iré quitando ya ellos y me van a alcanzar. Cuidado, 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 que se va. Si no pisamos agua, mejor, ¿eh? Ahora me frena a mí y me levantarán ellos. Porque lo voy quitando yo del terreno. No, las piedras esas. De momento aguanta, como tiene buena aceleración el coche este. Aguantamos, aguantamos. Aquí cuidado con las piedras, he tenido que evitarla. ¿Cómo? Pero he hecho mal. Y aquí también, aquí no puedo evitarla. Me parece que podría haber evitado las piedras antes. Pero bueno. Me estoy despistando. Estoy pensando en otras cosas. Y me estoy despistando de lo que es. En realidad lo que tengo que hacer. Pero bueno. Es que no me suena a estos circuitos ni nada. Me parece nuevo, ¿no? Me mete por la puerta que me frena menos. Uf. Por la puerta, por la puerta. ¿Dónde hay puerta aquí? Aquí hay... Sí, hay puerta. Pero vamos, no había piedra. Ahí no había... había puerta y no me metí. Cuidado, cuidado. Cuidado. He perdido ahí la carrera. He perdido la carrera y otra vez me freno. Porque se ha ido el coche, se me ha bamboleado. Ya no lo alcanzo. Ya no alcanzo, maldita sea mi estampa. Bueno, igual, no hace falta ganar. Pero eso, ahí se me ha ido. Se me ha descentrado el maldito coche. Y me lo ha liado. Bueno, venga. Si no era por una cosa, era por otra. Pero vamos, tampoco era para gobernar. En fin. Sigo el primero, pero vamos, ya estoy empatado a punto. Así que cuidado con la tercera carrera, ¿eh? El coche sigue siendo bien, lo que pasa es eso, que se me altera a veces. Empieza a bambolear y lo hemos liado. Y la desventaja de eso, de atravesar muchas paredes de piedra, que te vas frenando, y los otros pasan por ahí, como yo he pasado. ¿Cuándo han pasado ellos? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Yo no la veo ahora mismo. ¿Dónde está? Ah, aquí. ¿Es un circuito? No. No, quieto. Es que se me mueve... El joystick solo, está vivo. Está embrujado. Bueno. Vamos por la tercera. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín que me... Creo que esta es también peligrosa, ¿eh? Estoy empatado a puntos con el segundo. De todas maneras, si quiero segundo... Creo empatado puntos con otro. Vamos ganando el evento. También. Pero aquí, cuidado, ¿eh? Me van a empezar a estorbar. Para que me choque con todo lo que haya ahí más. Y los bamboleos. Cuidado con los bamboleos. Me temo que es el primero de la fila, ¿sabéis? Ya, no. Madre mía. Empezamos bien, ¿eh? Vale, estoy hilando fino, pero es que esta ya sé cuál es. O parte de ella, porque no sé si será igual que la que creo recordar. Que es un peligro, ¿eh? Aquí empezamos con las piedras y con los saltos malos estos, los bamboleos. Ahora el agua no lo alcanzo, ¿eh?
Tengo malos recuerdos de esta carrera. Este tipo de circuito, ¿eh? Mira, él no le frena. Mira que vamos dos rompiendo piedra. Mira, mete detrás de su pueblo. Y me viene uno detrás, que se está aprovechando. Quieto, quieto, quieto. No, he frenado. Esperamos, que creo que puedo. Igual, ya se me ha bomboleado. Para que veáis, chicos. Espérate, espérate, me he despistado. Un momento, que me he despistado. Completamente. ¿Qué pasa aquí? Ah, es por ahí. Me he despistado completamente. No quería dar a las piedras. Es que vienen los otros. Como vamos rompiendo, nos van a adelantar los dos. Los otros. Rebobinado. Está muy loca esta carrera, ¿eh? Fíjate que la he condenado a veces. Porque no quiero perder ya. Y las piedras estas me van a atrasar. Un montón. Cuidado. Aquí también un salto malo. Me acuerdo de eso también. A ver cómo caigo aquí. Pero es que rebobinado seguro. Que hay más. ¿Por qué me alcanzan ahora si ellos eran más lentos antes que... yo qué sé. Que el cabello del mago se suele decir. A ver qué pasa aquí. Yendo de piedras por ahí. No. Me tiro muy al hondo. Rebobinado. Chico. Rebobinado. No, 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 no. Que no esperaba yo el agujero ese tan, tanta agua. No me acordaba yo de eso. El salto. Hay que tirar más para la izquierda. De todas maneras hay piedra ahí. ¿Dónde va tan lejos? Maldita sea. Hay que tirarse aquí arriesgando. Incluso apuntando un poco más. Va igual. Pues me... casi todo rebobinamos. En la segunda he podido rebobinar y habría ganado un juego, pero en algún momento de los que se me ha dado mal. Madre mía, eh. Pues nada, pues ya tenemos el campeonato de este estilo buggy completado. Muy loco, muy loco, muy loco. Bien, bien, bien. Otra ruletita. 15.000. 10.000. 0.000. Pues ya está. Venga. Marchando. Marchando. Y bien. Ahora voy a mirar si hay túnel para esto y, o algo parecido. Y lo pongo luego en la descripción del vídeo. Encima en los comentarios estará el túnel usado. ¿Vale? Pues nada. Muchas gracias por verme. Cuidaos mucho. Y saludetes.